¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo se encuentra? Hola, teacher, buenas noches. Muy bien, acá, gracias a Dios, en la casa descansando. Perfecto, que me alegra escuchar eso. ¿Y qué tal? Gracias. De nada. ¿Qué tal se encuentra, Ivette? Buenas noches, teacher. Buenas noches a todos. Buenas Bien, noches. gracias a Dios, bien. Ya listo. Realmente nos alegra escuchar eso. He estado viendo de que hay lluvias alrededor del país, así es que vamos a esperar los 3 minutos de gracia para que nuestros compañeros se puedan conectar. Recordemos de que si se nos va la luz o el internet, aunque sea con datos, intentar avisar. Y si no pueden volver a conectarse, pueden ver la clase pues, ya grabada el día. Ahora bien, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, dijeron por ahí. Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy de entrada vamos a hacer un knowledge check, chicos. Aparte de eso, vamos a hablar about different activities. Y como les estoy dando el pase VIP a lo que veremos el día de ahora, ahí obviamente las últimas van a tener ustedes el tiempo más que necesario para pensar en las actividades que ustedes hacen aparte de trabajar. Y para los que sí, para los que hacemos también las cosas del hogar, como lavar, cosas así, procuremos también decir algo diferente. Pensemos actividades como correr, como salir a pasear, o que acostumbremos a hacer. Y de eso hablaremos, pues, más adelante cuando llegue. Ahorita esperemos un momento más. Y me sorprende que solo ustedes tres estén. Perfecto. Ya son las 3. ¿Qué tal, Melissa? Y también se unió Rocío. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo se encuentra? Hola, teacher, buenas noches. ¿Bien y usted? Pues aquí, a comenzar la clase con sus compañeros. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Señor Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, creo que ellos tienen problemas ahorita con el audio, así es que esperemos más adelante que se recupere. Como son las 8 y 3, chicos, vamos a comenzar la clase. Y este día comenzaremos, como les comentaba, con un knowledge check. Señorita Melissa, no se preocupe, el día de ayer sabemos que no pudo presentarse, así es que en esta sí es que se va a sentir perdido, pero estaremos hablando sobre el simple present. Cómo venir y contestar preguntas que se hacen con el WH Word usando el Simple Present. Y hablamos de cosas, ejemplo, como What is Yvette wearing right now? That she is wearing glasses. También ayer tuvimos. Veamos, otro ejemplo de que era que Rocío estaba cortando papel en the count cases, it was she is cutting paper. Y también teníamos el ejemplo del señor, si mal no recuerdo, Carlos, that sorry, he is wearing a gray t-shirt. Así es que de eso se va a tratar el knowledge check. ¿Alguno de ustedes ya lo respondió, chicos?
Levante la mano, por favor. Muchas gracias, Ivette. Excelente. Gracias, Rodrigo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? No se preocupen. En ese caso, junto con la ayuda de Ivette y Rodrigo, lo podremos hacer. Vi que otra manita levantada, pero no alcancé a ver. Muy bien. Esa otra manita también nos ayuda. Right now, instructions. Answer the question about pictures. Number one. What's Marcos wearing? Y aquí nos da el ejemplo. ¿En esta? ¿Y He's Rod? wearing Ajá. pijama. ¿Sería esta o La sería? tercera. La tercera. Perfecto. ¿Por qué sería esta, Rodrigo? Bueno, ahí dice lo que está utilizando Marco, ¿verdad? Ajá. Según la imagen, y está utilizando pijama. Perfecto. Why we are using ING? Why we choose this answer? Si gusta, Ivette, me puede ayudar en esto. Dígame cuál era la estructura de la del present continuous, por favor. Sí, teacher. La estructura es el subject, Ajá. el plus verb to be, plus Ajá. ing, perdón, perdón, el verbo to be, plus verb, plus ing, Ajá. plus complement. Perfecto. Si se fija, Rodrigo, usted está en lo correcto. Tiene toda la razón en que sí era la número 3, o es, mejor dicho, la número 3. Pero para poder estar seguros de por qué es la número 3, obviously, we are watching the picture and we know that Marcos is wearing a pijama. But we are using this structure o usamos esta estructura porque él está ocupando ahorita. Por eso. Y si se Y la fija. pregunta también, teacher. Muchas gracias, Rocío. Excelente. Dice, what if? What if? Entonces hay que contestar, he is. Exacto. Y luego es como explicó Iber. Excelente conjetura, Rocío. Muchas gracias por su ejemplo. Como nos dijo Rocío, esa es otra forma. Una forma especial es esa. Fijarte con cuál auxiliar o cuál es la estructura que te están hablando. Yo por eso aconsejo mucho el que nos fijemos o aprendamos las estructuras de las sentences. Porque gracias a la estructura, que es parte de la gramática, vamos a tener un mejor entendimiento de la lengua. Ahora bien, ya sabemos esto. Next one. Who is having a breakfast? Or who is having breakfast? What's the picture? Perfecto. ¿Sound like this o es diferente? Sí, así. No es con H. Perfecto. What's Celia wearing? Wearing, sorry. She is wearing a suit. 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 Porque suite es la habitación. Okay. Perfecto. Si tú vas y le dices, hey, you are wearing a suit, es como, viejo, tú estás, o sea, estás vestido de habitación. Okay. Perfecto. No, y es algo normal. Una vez cometí este error, igual que tú, y yo lo cometí, pero en una conversación me hicieron eso. Así es que, it's suit. She is waiting, she is waiting a suit. Perfecto. Why are James and Anne having lunch?
Vamos a ver. La tercera. ¿Y qué dice la tercera? James and Anne are having lunch Perfecto. Otra forma, como nos dijo Rocío, miren la doble expresión con la que nosotros estamos preguntando. ¿Se recuerdan el video que vimos ayer? What's the meaning? O sobre qué era el tema que se preguntaba con why. Era por. reasons. Es. Reason. Excelente. Lo confundí con what. Que what era action. Ahora bien, exacto. Why es reason. Y también en el ejemplo se nos dice que cuando vamos a poner el inicio o la respuesta de why, va a ser because. Yo sé que en esta es, hey, James and Anne are having lunch because it's noon. El because va aquí. ¿Puede decir, teacher, y lo puedo ocupar al inicio? Déjeme decirle que si usted lo quiere ocupar al inicio, va a tener que borrar todo esto, desde James hasta lunch. Perfecto. Ahora, perdón. Número 6. Where's Andre working? Vamos a ver la imagen. Ajá. He's working in Moscú. Moscú. Perfecto. ¿Cómo se dice? Y vamos a ver. Excelente, chicos. ¿Cómo se dice este? En la primera. Pain. ¿Cómo? Vamos a comenzar en orden. Pain. Excelente, Rocío. Spain. Spain. No es es. Es, no es, no, no es Spain. Es como Spain, el sonido de las chuletitas, acuérdense. O como decían algunos, sonido de conductor de camiones. Es. Perfecto. Ahora, vamos a seguir con lo siguiente. Y hoy vamos a hablar sobre actividad. Y para esto, guys, yo sé de que cuando nos hacen este tipo de preguntas, muy de la nada es difícil contestarlas, pero necesito que ustedes piensen en una actividad fuera de su trabajo y fuera de su vida de hogar. Cuando me refiero a vida de hogar, fuera de lavar platos, fuera de los quehaceres del hogar. Les voy a dar al menos un minuto para que piensen en esa actividad. Una actividad que a ustedes les gusten, puede ser go to the park, also go to cinema, go shopping, running in the morning y muchas otras actividades más. Así es que tienen un minuto desde ahorita.
Perfecto, chicos. Excelente. ¿Ya pensaron en su actividad? Vale, excelente. Ahora bien, para que podamos hablar about our activity, we will use the next structure. Vamos a hacer simple, con simple question. I like y lo demás. Ahorita lo haremos así, antes de ver el video. Porque después de ver el video, nosotros vamos a entender y vamos a ver otro tipo de actividades que nosotros no conocíamos. Ahora bien, ¿quién va a ser nuestro primer voluntario o voluntaria? Vamos, chicos. Aprovechemos porque solo nos queda esta clase y la clase de mañana. Teacher, yo, bueno, antes que nada tengo una duda, si la oración se formularía, por ejemplo, utilizando el verbo en presente continuo. Depende. Vaya. Cuando se habla con el verbo like, love, I love, got running, I love running, se puede hablar con el ing, pero en el, dependiendo de la acción. Ahora bien, te pregunto, ¿qué te gusta a ti, Rodrigo? Ok, bueno, yo lo había formulado de la siguiente forma, igual no sé si estará bien estructurado, pero había puesto, I usually go running to the park. Esa es una buena, porque es ocupado. Una time expressions, usually. Yes. Aparte de eso, ocupaste la palabra go, pero siempre tiene que ir en medio de dos verbos una, ¿cómo se llama esto? Creo que es una preposición. En este caso sería tú. Go to running. Y lo demás. Okay. Pero excelente. Thanks for that, Rodrigo. Ahora díganos, Rodrigo, ¿quién quiere que comparta con nosotros su actividad? Vamos a escoger a Melissa. Excelente, Melissa. Díganos su actividad. I like go to the park with my daughter. Excelente, perfecto. Ahora bien, díganos, Melissa, ¿quién será la siguiente partido o el siguiente participante? Ahorita, permítame. Doris. Excelente, Doris. Muchas gracias, Melissa. Usted, Doris, es la siguiente participante. Díganos. I like going to the cinema. I like go to the cinema. Ahí sí le tiene que quitar el ing. Porque ahí está diciendo la acción como ir. No puede decir estar, me gusta estar yendo allá. Pero excelente, Doris. Perfecto. Ahora, who will be our next participant? Díganos. Ahorita. Alba Audón. ¿Qué tal, Albita? ¿Nos puede ayudar? I like to roam in the park. Perfecto. Veo que a muchos les gusta ir al parque. Me imagino que son los parques que les quedan cerca de sus casas, ¿correcto? En mi caso, sí. En el caso del señor Rodrigo. Sí, también cerca. ¿Y usted, Melissa? También, teacher, está cerca. Perfecto. Y usted, señorita Doris, what's your favorite cinema? ¿Cuál es su cine favorito? ¿Cinemar? ¿Cinépolis?
Cinemark. Perfecto. Ahora, díganos, vamos a ver quién fue el último que día participó. Señorita Alba, ¿quién va a ser nuestro siguiente participante? Tony. Señor Tony, can you help us, please? I like going to the beach. I like go to the beach. Perfecto. Excelente. Vemos que alguien tiene un mood bien tropical. Díganos, señor Tony, what's your favorite beach? ¿Cuál es su playa favorita, señor Tony? Tin beef, ¿Cuál? Tunco. Ah, Tunco. Bueno, nunca, nunca vamos a traducir nombres. Ejemplo, la puerta del diablo. Nosotros jamás vamos a decir, hey, I'd like to go to the devil's door. No. Ahora bien, ¿por qué? Porque son nombres propios. Como el Tunco, el Tunco, el Tunco Beach. Así es conocido. ¿Ves? Camisas que dice El Salvador y aparece el Tunquito. I love Tunco Beach. Perfecto. Ahora bien, ¿qué era lo que le iba a decir? Bueno, para decir o para responder esa pregunta, señor Tony, repita después de mí. Okay. Favorite My favorite beach beach is is el Tunco el Tunco Beach. beach. Perfecto, así. Okay. Ahora bien, incluso creo que se puede quitar el último beach porque sería redundante tener dos. Ahora díganos, señor Tony, ¿cuál estaría, pues es, who will be our next participant? Karen Abigail. Perfecto, Karen. Can you help us, please? Creo que no. Así es que cojamos a alguien más, señor Tony. Teresa. Señorita Teresa, can you help us? Ay, perdón, sí, buenas noches. Excelente. Tell us about your favorite activity. I like Jumping. ¿Le gusta jumping. Jump, ajá. Sí, saltar, saltar? ¿verdad? Ajá. Excelente. Nice activity. ¿Y usted lo hace a diario o solo cuando está jugando con su hijo? Solo cuando juego de vez en cuando. Ah, muy bien. Ahí, si usted lo hace de vez en cuando, Teresa, usted puede ocupar la misma estructura que ocupó Rodrigo. ¿Qué sería, perdón? I usually jumping. Ah, okay. Yo usaba eso. Y ahí dice, Ahí. I usually jumping in the morning o in the afternoon, dependiendo de la hora que usted lo hace. I like using jumping night in No, the night. sería, I usually jumping in the night. In the night, okay. Porque esa es una actividad que a usted le gusta y que usted lo hace el menos frecuentemente. Es como el señor Rodrigo. Él dijo que a él usualmente le gustaba ir a correr en las mañanas. Okay. Ahora bien, díganos, señorita Teresa, ¿quién va a ser el siguiente participante? Luis Chávez. Mr. Chávez, can you help us? Yes, Yates, teacher. Perfecto. Tell us about your favorite activity. Okay, my activity is I like go to play soccer with my son.
No sé si está bien estructurado, teacher, pero así lo realicé. Y I like go to the gym too. Puede decirlo, vaya. My favorite activities are, porque son dos. Ah, okay. O sea, puede decir, my My favorite. favorite activity are I like good to play soccer with my son. No puede ser. My Okay. favorite activities are go to the no going to the go to play soccer with my son and go to the gym o go to the gym. Okay. Perfecto. Se me voy a escribir. Sorry, escribí mal activities. Le puse dos veces la V. Pero es así. My favorite activities are go to the gym and play soccer with my son. Perdón, creo que la última era primero, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, igual El no orden hay de los problema. factores no altera, pero. Correcto. Excelente, señor Chávez. Ahora nos queda la señorita Rocío. Díganos, señorita Rocío, ¿cuál es su actividad favorita? What's your favorite activity? My favorite activity is I love camping on weekend. Muy bien. Si se fijan, que si vamos a decir my favorite activity is go to camping on weekend, no podemos agregar el love. Si vamos a decir queremos ocupar el love, vamos a ponerlo así: I love go to camping on weekend. Y excelente, excelente actividad. Excelente, Rocío. What's your favorite place to camping? La verdad es lo que Aquí, ¿eh? Inventémonos uno, no importa, no importa. Aquí. Así va a comenzar. My favorite. my favorite activity Place. No, ahí, para la place. pregunta que yo le hice, ¿cuál era su lugar favorito para acampar? Supongamos que a usted le gusta acampar en el Pital, Rocío. Supongamos. Bueno, díganle así, my favorite place to camping is el Pital. My favorite place to camping is hospital. Excelente. Muy bien, esas son algunas de las actividades que nosotros hacemos. Perdón, antes, ¿me faltó alguien? Creo que sí, ya vi. Señor Tibet, lo siento, creí que había sido la primera. Perdóneme, me dispensa. Díganos, what's your favorite activity? I like to go playing basketball with my daughters. O I love playing basketball with my daughter. ¿Por qué? Bueno, quiero hacer una diferencia y esto lo van a ver ustedes en un módulo más adelante, que va a hablar sobre sports. Muy bien, esto se lo voy a decir a grosso modo. Ustedes saben por qué algunos dicen go, por qué algunos dicen do y por qué. ¿Qué les algunos que dicen con, bueno, terminan con play? Vale. El que se ocupa con do, como do karate,
Para los que practican karate o alguna defensa personal, como do-judo o lo que sea, o cualquier tipo de arte marcial, excepto el boxing, ese se pronuncia diferente. Pero en esos casos que va a ocupar el do, es porque son de una sola persona, no se fueron aquí. En cambio, cuando jugamos con alguien más en equipos, vamos a ocupar la palabra play. Aparte de eso, cuando ocupamos play es porque el deporte se ocupa o se juega en una cancha. Ahora bien, por eso en su caso Ivette, y en el caso de Rodrigo, solo van a decir, I love playing soccer with my son o I love playing basketball with my son. Digo en el caso de Rodrigo, suponiendo que Rodrigo tenga solo esa actividad favorita. Pero como Rodrigo no puede decidirse entre ir al gym y jugar soccer con su hijo, va a hacer esa estructura. Pero, excelente. Perfecto, Ivette. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a continuar. Ahora que ya sabemos un poco sobre nosotros, bueno, nuestros compañeros, y ya tenemos temas de conversación con ellos, vamos a ver un video de cómo hablar sobre estas actividades. He's riding a bike. She's running. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Ok, guys, ¿qué les pareció el video? Hablaba sobre ejemplos de actividades. Los últimos que mencionó eran como en tercera persona y usando el presente continuo. Excelente, pero ¿por qué estaría, por qué podemos ocupar en esos casos el presente continuo? ¿En qué caso, o mejor dicho, en qué caso tenemos que ocupar el presente continuo? Sería cuando está realizando la actividad o la acción justo en el momento. Perfecto, excelente, me agrada. Veo que han captado la idea, chicos, de cuando se ocupa el presente continuo. Ahora bien, quiero saber cuándo voy a ocupar yo el present simple. ¿Para cuándo, chicos? No se preocupen. Inténtenlo, no le tengan miedo a fallar.
No estoy diciendo que vayan a fallar. Muy probablemente muchos ya lo están googleando ahorita y me van a dar la respuesta correcta. El presente simple, dijo, ¿verdad? El present simple. Muy bien, chicos. El present simple nosotros lo ocupamos para describir actividades o para describir ánimo. Por ejemplo, your mood. Supongamos que vamos a ver a quién. Señor Tony, ¿lo puedo ocupar de ejemplo? Sí, claro. Perfecto. Muy bien. Supongamos que el señor Tony lo dejó la novia y él se encuentra triste. ¿Cómo voy a decirlo en inglés? ¿Qué tipo de estructura voy a poder ocupar para venir a escribir el mood que el señor Tony tiene? Voy a ocupar. He's sad. He's very sad. Y escuchemos. He is sad. Si se fijan, ahí está la estructura. Simple present. Por eso simple present puede ocuparse para escribir ánimos y actividades. ¿Cómo qué? Como tu daily routine. I wake up at 4 o'clock every morning. Recordemos eso. Ahora bien, este módulo hemos aprendido eso. Simple present, simple continue. No, sorry. Simple present, present continue. Y las WH word. Aprendimos cómo entonarlas. Hemos aprendido también estructuras de esos dos. Pero cuando digo que aprendimos eso, significa que aprendimos la estructura tanto pregunta, negativa y positiva. Vamos bien, chicos. Y estamos a unos cuantos minutos de terminar la lección 5. Luego de eso, mañana vamos con repaso para que ustedes puedan salir bien en el examen de mañana. Antes de continuar, necesito que por favor me levanten la mano o mejor dicho, les iré preguntando o me pueden poner en privado en el chat del Zoom por qué sección van, por qué. Porque se nos está pidiendo a nosotros de que el día de mañana se finalice ya la sección 5, ya esté concluida. Sé que muchos de ustedes la llevan muy avanzado y los felicito por eso. Muchas gracias. Pero sé que otros trabajan, tienen vida familiar y les cuesta, pero el intento, por favor, de avanzar. Ahora bien, continuemos con la clase y ahorita vamos a jugar. Supongamos, acaba de entrar, permítame, y perdón, hoy lo voy a ocupar a todos, a todos, a todos de ejemplo, los iré ocupando según me aparecen en la lista de participantes. Supongamos que la señorita Alba entra de trabajar y se encuentra a toda su familia así. ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing, Alfa? TV. Exacto. They are watching TV. Excelente. Ahora bien, la señorita Dory se fue a hacer las compras al supermercado. Entró y encontró a su hermano menor así. Perdón, así. ¿Cómo lo encontró? El de la esquinita, Doris. He is playing video game. Video game. Excelente, Doris. Perfecto. Ahora bien, la señorita Yvette
vino alguien y le dijo, mira, no, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, este no lo voy a preguntar porque esto sí está difícil. Va. Supongamos que la señorita Yvette llegó a su casa y encontró a su hija así, cuando la había dejado supuestamente haciendo tareas. ¿Qué está haciendo ella? She's listening to music. Perfecto. Ahora bien, la siguiente persona que me aparece es Karen. Perfecto, Karen. Usted llegó tarde a casa el día viernes. Permítame un momento. Lo siento, chicos. Es de los sufrimientos que padecemos los que ocupamos letras. Muy bien. Supongamos que la señorita Karen llegó tarde a casa el día viernes y su mamá le estaba esperando así. ¿Cómo está ella? She's reading. She's reading a book. She's reading. Excelente. Ahora bien, siguiente participante será el señor Chávez. El señor Chávez se fue a jugar pelota el día sábado. Y cuando llegó, encontró a su novia así. She surfed the internet. Intentémoslo otra vez. She is surfed the internet. Recordemos que es ING porque lo acaba de encontrar. Surfing. Exacto. Surfing. Surfing the internet. Excelente. Y recordemos, señor Chávez, explicaron mucho la entonación. Usted lo ha hecho bien, ha hecho gran avance en lo que es la articulación, pero sigámosle metiendo también a la entonación. Ahora bien, ¿qué más me parece? Ah, Melisa. Muy bien, Melisa. Usted mande. Llegó de trabajar el día sábado, llegó cansada porque pasó toda la semana. Y encontró al señor esposo con unos amigos así. ¿Qué están haciendo ellos? Playing an instrument. Díganmelo entero con los sujetos, por favor. What are they doing? They're playing an instrument. Excelente. They're playing instrument. An instrument. Excelente. Ahora bien, ¿quién me parece siguiente? Ah, muy bien, Rocío, usted. Vamos a ver. Supongamos que Rocío le pagaron ya el aguinaldo y ahorita se lo pagaron. Y ahí Rocío decidió irse de compras con sus hijos. ¿Cómo sería esto? I go shopping with my I'm going to shopping with my sons. I'm cool. Si gusta lo puede decir también entero. Tendría, ¿perdón? Si gusta lo puede decir sin contracción, entero, completo. Como I am. I am go shopping with my son. El ING. I am going to shopping with my sons. Teacher, entonces los dos verbos irían con el ING. No, solo no. Going shopping. Permítame que me esté tapando. Permítame un momento. Ah. Dije, I am go shopping with my son. ¿O los dos irían con ING? Sí, los dos van con ING y en este caso sí tenemos que ocupar el tú en medio. Sería así.
Muchas gracias, Iber. Ahora bien, tal vez me está pre voy a preguntar, mire, ¿y por qué son dos? Muy bien, porque esta acción es una acción continua, es como Ronnie. Imaginémonos esto, Rocío. Imaginémonos que son las 5 de la mañana de un día domingo y que usted va a correr al estadio de San Miguel, es que vive usted, ¿verdad? Sí. Perfecto. Usted va a correr al estadio de San Miguel y le llama a su relative y le dice, mira, ahorita voy a correr. ¿Cómo lo diría? I am going to going to running run to the stadium. Okay. Entonces los dos verbos irían con el en este caso sí, porque es shopping. Oh. Shopping es uy, lo siento. El shopping es permítanme, chicos, que no sé cómo se escribió esto. Ahí está. Perfecto. En este caso, como es una acción continua, ese ya siempre se dice como ING. Shopping, no importa cómo digamos la acción o el pasado, siempre vamos a ocupar el ING. Ejemplo. Uh-huh. Dígame. Fíjese que me he confundido porque yo voy, tal vez porque no sé por qué lo traduzco, quizás por eso. No se preocupe, está bien. Y pensemos en esto. Aquí está difícil poner y ponerles este ejemplo. ¿Quiénes de ustedes ya han escuchado un poco del pasado? O sea, del pasado en inglés. Simple past. Solo sé que hay uno que creo que termina en ED, en ID, si no me equivoco. El simple past es como dice el señor Chávez. Hay unos verbos que terminan ED y hay unos que terminan, o sea, en D, pero se pronuncian con T o con D. Pero ese es un tema muy aparte. Ahora bien, si yo quiero decir que fui ayer a comprar al Dollar City, ¿cómo voy a hacerlo? Muy bien, vamos a la whiteboard, chicos. Esto no los quiero confundir, solo quiero que capten la idea de por qué hay acciones que siempre, forever and ever, van a ser pronunciadas con ING. Ahora bien, vamos a ver. Vaya. Al que me responda esto, le voy a enviar una hamburguesa. Ahora bien, ¿cuál es el pasado de Go? Got. El did, no, ese es del Doom, perdón. Me chocó. No se preocupe, suele pasar, señor Chávez. Es el went. Muy bien, señor Rodrigo. Went.
Ah, el señor Rodrigo se ganó una hamburguesa, pero no dije por dónde. Iba a hacer una imagen por WhatsApp. Ahí se la voy a enviar. Está bueno, está bueno. Perfecto, pero es bueno. Ahora bien, yo voy a decir que yo ayer fui a comprar. I went to. Vamos, veamos. Señorita Rocío, ¿se encuentra aquí? Está entre nosotros. Denos una señal, por favor. Manifiéstate. Señorita Rocío. Bien. Perfecto. Le estoy llamando porque quiero que me ayude y para que no se confunda. Este es Simple Past. Así. Supongamos que esto fuera. Simple Present. Es lo mismo. Si se fija, la estructura es Subject, Verbo, Complemento. Okay. Pero entonces no es I go to the shopping I to go dollar to city. shopping to Dollar City. Pero en la oración anterior utilizamos I going to shopping. O sea, los dos con ing, o es que escuché mal. Ahora bien, le agregué este frecuencia de tiempo para que lo vea. Every morning. I go to shopping Dollar City every morning. Ahora bien. En el anterior lo ocupamos porque pusimos este marco de circunstancia, Rocío. Supusimos de que a usted le acababan de dar su aguinaldo y que recién le dieron su aguinaldo. Usted, boom. Supongamos que ahorita se lo dieron y usted dijo, matanga, me voy con mi dinero a hacer compras. Y ahorita va con todo, en el carro le va hablando usted a su hermano y dice, hey, I am going to shopping with my sons. Because I already take my payment, my Christmas bonuses, por ejemplo. Muy Así bien. es. Pues sí. Okay. Okay. Pero de verdad, Rocío, es que le escucho así bien dudosa. No, es mi micrófono, creo, o no. Pero sí, ya comprendí la. Vaya, perfecto. Recuerden, presten atención cuando les estoy diciendo la pregunta. Yo sé que esto fue una confusión. Les voy a poner marcos de circunstancia para ir practicando. Aunque solo nos quedan 7 minutos. Y vamos a ver. Uy, nos queda un knowledge check y la práctica. Vamos a hacer el knowledge check mejor. Ok, chicos. Instructions. What am I doing? Listen the sound and respond each numeral. Follow the example. Answer questions about each sound. 1. Two. Three. Ah, no se puede poner pausa. Vamos a oírlo todo. Four. Street next Wednesday night. Five. Six.
7. Perfecto, chicos. ¿Qué estaba haciendo Mary en la primera? Driving. Driving. Perfecto. ¿Y en la segunda? Swimming. ¿Tercera? Eating. ¿Cuarta? Watching TV. Next one. Dancing. Dancing. Next one. Riding a bike. Así. Sin la. Next one. Yo le puse la A y me lo dejó pasar. Playing tennis. Gracias, Alba. Vaya, aquí playing tennis. Next one. Typing. Creo que va a dar el error porque solo es dancing y no lleva la primera en todas. Vamos a ver. Sí, solo la última da error. Las otras sí llevan shields. Gracias. ¿Qué haríamos en la tecnología? En los comandos. Tipping. ¿Con una P? Sí. No. ¿Y con Y? What? Me lo corrija a Google. Typing. Vamos a ver. Excellent, guys. Ahora bien, no vamos a alcanzar a hacer el reading en comprehension. Eso lo haremos mañana. Pero está corto. Solo tenemos que ver un video y terminamos, chicos. Solo un video más y terminamos el módulo 5. Ahora bien, en estos 2 minutos quiero saber cómo se han sentido en este módulo. En lo personal, teacher, siento que me ha ayudado bastante. Fíjese que yo hace como unos 4 años atrás estuve siempre en cursos de inglés, ¿verdad? Pero los dejé en pausa, pues, que ya no seguí practicando. Entonces, ya cuando decidí volver a retomarlos, pues, quise volver a iniciar desde el módulo 1 porque hay muchas cosas que no se olvidan, que se olvidan, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas cosas gramaticales y de estructura que me han ayudado a recordar también y siento que es bastante básico. En lo personal, sí siento que me ha ayudado bastante. Muchas gracias, Rodrigo. Me alegra escuchar eso. Sí, señorita Teresa, tenía algo que decir antes. No, que es, sí, es, me siento bien en haber aprendido porque nos ha tenido bastante paciencia.
No se fija, Teresa, si nos va a pasar a todos. Lo que me interesa es que usted haya aprendido. Dígame si usted de verdad siente que aprendió o tiene alguna duda, dígalo, por favor. Sí, sí, está claro. Todo lo ha dejado claro y nos da un repaso siempre si nos equivocamos, ¿verdad? Pero sí hemos aprendido. Al menos yo he aprendido. Perfecto, excelente. Me alegra escuchar eso, señorita Teresa. ¿Y los demás cómo se sintieron en estos módulos? Bueno, es hora de irnos, guys. Mañana hablaremos sobre eso. Ha sido un placer tenerlos en clase. Bye bye, guys. Bon appetit. And see you tomorrow. Buenas noches. Thank you. Bye. Sí, buenas noches.